todo el sextobol del país pasa por www.sextobolargentino.com para estar al tanto de las últimas noticias. Seguí por Twitter a @sextobolarg o dale tu me gusta al Facebook Sextobol Argentino. Para más videos, entra a www.youtube.com/sextobolargentino. Jorge Méndez, Corrientes perdió el primer partido por llegar tarde de tremendo viaje que tuvieron. Tuvieron un plantel corto, se repusieron a las adversidades y terminaron llevándose un tercer puesto que debe ser histórico para ustedes. Si bien se disfruta más por el tema del sacrificio, como decís vos, llegamos tarde, tuvimos muchos problemas para venir. Se nos complicó, pero nosotros habíamos dado nuestra palabra de que íbamos a estar presentes y gracias a Dios pudimos estar presentes acá y desarrollar de a poquito con el transcurso de los partidos nuestro un poquito más nuestro mejor cesto, que se vio reflejado en los últimos partidos. Arrancamos bien de menor a mayor y por suerte, bueno, la verdad que muy cansado al ser un equipo tan corto, de venir muy justo los 8, pero yo creo que desde ahí sacamos las fuerzas para salir adelante entre el apoyo de los compañeros. Fue también clave esa siesta que se mandaron el segundo día, que fue, vos me dijiste, el primer descanso en serio que tuvieron desde que vinieron manejando a las 2 de la mañana y llegaron acá a Villa Mercedes. Tal cual, yo creo que el descanso, esas 3 horitas creo que tuvimos para descansar en serio, fueron muy importantes, porque veníamos de un trajín muy, muy, muy heavy, de casi 2 días sin dormir con los preparativos, que la plata, que la rifa, que haciendo de todo para poder estar acá. Y a partir de ello creo que como que tomamos más fuerza y nos pusimos un poquito más claros. ¿A quién le querés agradecer después de este logro que se corona con un tercer puesto, pero que ya de por sí era un logro el hecho de haber estado acá? Claro, es muy importante estar en el podio, llevar una medalla a casa, a Corrientes sobre todo, en nombre de la Federación de Corrientes, que nos apoyó mucho, Luchi, nuestra presidenta, nuestra secretaria técnica, la profe Emi Aliá, que es la que nos hizo picar el bichito del cesto a todos nosotros. Yo creo que culpa de ella, ella es la culpable de que estemos todos nosotros hoy acá. Al Club Córdoba, que siempre nos apoyó en lo que podía, estaba atrás nuestro. Y a todas las chicas que también cada tanto del Club Córdoba, de mis jugadoras, como la de las chicas de mis jugadoras del Chaco también, que constantemente con mensajes, el apoyo fue muy importante. Bueno, Jorge, felicitaciones y a disfrutar. Y buen regreso a Corrientes. Dale, muchas gracias. Gracias a vos.